Capítulo 12. La poderosa influencia de la mujer. Las mujeres tienen una gran habilidad de influenciar a otros, tanto para bien como para mal. ¿No habrá sido esa la razón por la cual la serpiente fue primero a Eva en el huerto del Edén? Cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, le dijo que su función era ser ayuda idónea para él. Génesis 2.18. Por medio de su influencia, una mujer o ayuda a un hombre a ser santo o le sirve de tropiezo para serlo. La mujer es un peldaño que hace la senda más fácil, o es una piedra de tropiezo que hace más difícil el camino en relación con la santidad. Como el poder de la mujer para influenciar al mal es significativo, hay tres pasajes en Proverbios que advierten a los hombres acerca de las mujeres inmorales. Proverbios 2 2.16-19, 51-23 y 6 2.20-35. Note la amonestación en Proverbios 6 2.23-29. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida a las represiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. El adúltero recibe más reprensión en Proverbios 6.32, 33, mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. También hay una advertencia especial a los líderes de guardarse de las mujeres inmorales en Proverbios 31.3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. El rey que tuvo la herencia, el honor, las riquezas, la sabiduría, la oportunidad y el potencial más grandes fue Salomón. Sin embargo, leemos esta narración trágica de él en Unos Reyes 11.4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. La influencia de sus mujeres extranjeras fue la fuente más fuerte de tentación para Salomón. Dios sabía que esas mujeres lo apartarían de él, por eso le había dicho a Salomón que no se casara con ellas. Cuando las mujeres no ejercen buenas influencias, pueden ocurrir cosas realmente devastadoras. ¿Qué hubiera sucedido si Eva hubiese escogido obedecer a Dios cuando Satanás la tentó a pecar y luego hubiera usado su influencia dada por Dios con Adán? Es menos probable que Adán hubiera escogido desobedecer a Dios. Ella fracasó en ser la ayuda idónea para él poder en ejercer una influencia sana hacia su esposo después de su propia tentación. ¿Qué hubiera sucedido si ella le hubiera dicho a Adán lo siguiente y, me acaba de pasar lo más increíble que puedas imaginarte? La serpiente me ha dicho que no debo creer ni obedecer a Dios. Ahora, porque Dios es Dios, por supuesto, esta es una sugerencia ridícula. Sería un insulto al conocimiento y sabiduría infinitas de Dios. Si la serpiente viene a ti con esta clase de conversación, sé que puedo contar contigo para no caer en esa sugerencia sutil de actuar con orgullo e incredulidad. ¿Qué hubiera sucedido si Bathsheba le hubiera respondido con un no a David cuando éste le sugirió cometer adulterio? Yo no creo que David la hubiera violado. ¿Qué tragedias hubiera evitado? ¿Qué hubiera sucedido si ella le hubiera respondido lo siguiente? David, piensa en las consecuencias que inevitablemente vendrán de este pecado. Los dos estaríamos pecando contra Dios y contra nuestros cónyuges. Y piensa en tu responsabilidad como líder. Dios va a requerir más de ti en esa esfera. Y tanto tú como yo sabemos bien los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio. Además, Urias es un esposo honorable. Sería demasiado insensato traicionar su confianza en mí. Es evidente por la reacción de Urias a la sugerencia de David que Urias era un hombre de principios e integridad. Ve 2 Samuel 11.9-11. ¿Qué hubiera sucedido si Sara hubiera alentado a Abraham a decir toda la verdad, que ella era su esposa y lo hubiera instado a confiar en Dios al entrar en la nueva ciudad? Yo no creo que Abraham hubiera mentido en dos ocasiones diciendo que ella era su hermana. ¿Qué hubiera sucedido si ella le hubiera dicho a Abraham lo siguiente? Abraham, entiendo perfectamente que por la cultura en esta parte del mundo tú temas que los hombres de esta ciudad te maten para tener relaciones sexuales conmigo. Pero necesitamos detenernos y pensar acerca del carácter de Dios. Él no me dio esta clase de belleza física para que nosotros en temor de que pueda ser violada o de que te asesinen. Las mentiras nunca se justifican ni son compatibles con el temor de Dios. Vamos a entregarnos completamente en las manos del Dios Todopoderoso y pidámosle que envíe su temor a estos hombres como también su verdad.
Yo creo que tendremos una historia que contar de la intervención milagrosa de Dios, y casi no puedo esperar a que suceda. Hay otra cara maravillosa de esta moneda llamada verdad. Dios ha dedicado casi todo el capítulo 31 de Proverbios a la descripción de la mujer virtuosa. Es muy significativo que el primer rasgo de su virtud es, el corazón de su marido está en ella confiado. Proverbios 31.11. Estoy convencida que el secreto de esa confianza se halla al final del capítulo en el versículo 30. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, énfasis añadido. Esto quiere decir que el esposo puede estar seguro de la fidelidad de su esposa, al grado que él sabe que ella teme a Dios. Y esto también es cierto en cuanto a la esposa. La influencia de una mujer santa no puede medirse. Muchas veces he oído testimonios de hombres, muchos de ellos grandes hombres, que han dicho que la influencia más grande hacia la santidad en sus vidas ha venido de una mujer. La Biblia nos da algunos ejemplos poderosos de mujeres piadosas que ejercieron su influencia sobre los hombres. El resultado habla por sí solo. Un día un ángel se le apareció a la esposa de Manoah mientras estaba en el campo y le dijo que iba a tener un hijo. Ella había sido estéril por muchos años. Aunque para ella eso parecía increíble, escuchó al ángel decirle que su hijo comenzaría a liberar a Israel de manos de los filisteos. Vaya que anuncio y sin advertencia previa. Esta humilde mujer de fe simplemente creyó al mensajero celestial y pronto reportó hecho a su esposo Manoah. La fortaleza de convicción con que ella habló influenció a Manoah a creer en Dios por lo que parecía imposible en lo natural. Él también creyó, y Sansón fue el resultado de su fe, ve a Jueces 13. Si en alguna ocasión una mujer tuvo que desempeñar una función difícil, fue Abigail. A través de su humildad, sabiduría y acción rápida, en tiempo de una gran crisis, influenció al futuro rey David para que no cometiera un terrible error como líder. Al mismo tiempo, salvó la vida de su familia y de sus criados. Ve a 1 Samuel 25. La reina Esther fue contra el decreto del rey y puso en peligro su vida apareciendo en la corte del rey sin haber sido llamada. Ella usó su influencia con el rey para pedir por la vida de su pueblo, los judíos, que estaban a punto de ser exterminados como nación. Su petición fue otorgada, ve a Esther 7. Y un encuentro personal con el Señor Jesús, a la hora del almuerzo junto a un pozo, produjo una diferencia sorprendente en una mujer muy conocida. Tan poderoso fue el testimonio de su vida cambiada, que toda una ciudad de Samaria fue influenciada por ella, ve a Juan 4. Como esposa y madre de gran fe, Jocabed, ejerció una influencia muy importante en sus tres hijos que llegaron a ser líderes espirituales, Moisés, Aarón y María, ve a Miqueas 6.4. Estos hermanos, a su vez, llegaron a ser personas de gran fe. ¡Qué familia tan singular! La fortaleza de la influencia devota de Ana en su pequeño hijo Samuel fue inmensurable. Su vida llevaba la marca del temor de Dios. Tanto fue así que en 1 Samuel 12.18 leemos que la gente temía al Señor y a Samuel. Como resultado, el curso de la historia de Israel en aquel tiempo fue radicalmente cambiado hacia la justicia. En Jueces 4 encontramos a Débora, profetisa y jueza, motivando al general Barak para que fuera a la batalla contra los enemigos de Dios. Por su liderazgo y trabajo en equipo con otros líderes, una gran victoria resultó de la batalla. Hay una mención especial de su función en el canto de victoria. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo Débora me levanté como madre en Israel, Jueces 5.7. Todas estas mujeres hicieron historia. Cada mujer hoy necesita entender y aceptar la fortaleza de la influencia que Dios le ha dado, escogerse la influencia más grande posible hacia la santidad de cada hombre que pasa por el camino de su vida, y orar porque así sea. El temor de Dios hace posible esto. Ella entonces necesita ejercitar su influencia en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡Qué privilegio y qué oportunidad tan maravillosos! Estamos descubriendo que hay muchos aspectos del temor de Dios. El próximo aspecto tuve que aprenderlo humillada mientras el Señor trataba conmigo. Estoy muy agradecida al Señor por la manera en que trató conmigo, porque me ayudó muchísimo a cambiar mi vida como verá en el próximo capítulo. Capítulo 13. Tocando a los ungidos del Señor. Hay varios pasajes en la Biblia que dejan bien claro que no debemos criticar o juzgar a los demás. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido, Mateo 7.1, 2. No murmuréis los unos de los otros.
¿Quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4.11. 12. La palabra de Dios es igualmente clara en cuanto a que hay una dimensión añadida al juicio de Dios cuando la crítica es contra aquellos en posiciones de autoridad espiritual. Necesitamos entender el peso del mandamiento de Dios en el Salmo 105.15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando María, profetisa y líder, criticó a su hermano Moisés, quien también era líder, el juicio de Dios vino sobre ella en forma de lepra. Números 12.9, 10. Coré, Abiram y Datán cayeron bajo el severo juicio de Dios cuando hablaron, y llevaron a otros líderes la crítica y a la rebelión contra Moisés y Aarón. Dios abrió la tierra y ésta se los tragó. Números 16. Mical, que era hija de Saúl y esposa de David, fue estéril durante toda su vida porque habló contra el ungido de Dios, David. Ella lo despreció en su corazón y criticó la forma en que David expresaba su alabanza al Señor en tiempo de victoria. En 2 Reyes 2.23, 24 se nos dice que dos osos despedazaron a 42 muchachos que se burlaron del profeta Eliseo mientras él iba por el camino. Por otro lado, David nos da un ejemplo clásico de lo que significa obedecer las palabras de, no toquéis a mis ungidos. Aun cuando Saúl estaba persiguiendo a David con la intención de matarlo, era el líder de Israel, y Dios no lo había quitado aún de esa posición. David no le hizo ningún daño a Saúl porque temía a Dios y respetaba al ungido del Señor. Los principios aprendidos de estas vidas se aplican a nosotros hoy. Es muy significativo que el carbón encendido del altar del predicador Isaías fue para purificar sus labios. Vea Isaías 6. Dios puede usar la lengua de un predicador solo al grado que éste la haya permitido a Dios que la controle. En Jeremías 15.19 hay un mensaje pertinente para los que predican y enseñan, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. He visto algunos de los juicios más fuertes de Dios sobre personas que han tocado a los ungidos del Señor. Muy a menudo ha ocurrido que un líder espiritual injustamente juzga a otro líder. Una de las formas más rápidas de contristar al Espíritu Santo y tener sequedad de alma es hablar mal de una persona que está en autoridad espiritual. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que otros predicadores o líderes dicen, pero no debemos hablar en contra de ellos en tal forma que impida a otros recibir lo bueno de sus ministerios. Cuando hablemos de líderes espirituales, debemos enfatizar lo positivo de sus ministerios. Debemos estimular a las personas a crecer y a estar bajo la influencia de lo que nosotros sabemos que es de Dios y bueno en ellos. Luego, si todavía hay algo que nos preocupa en cuanto a un líder, entreguémoslo a Dios en oración y digamos, Señor, hay cosas que no estoy de acuerdo y que no entiendo en la vida de esta persona, y si mi preocupación es válida, confío que tú obrarás en su vida y que la guiarás a la verdad. Solo porque no entendemos algo que otros hayan dicho o hecho, no quiere decir que tengamos todo el conocimiento o el derecho de juzgarlos. Es posible que no entendamos algo porque no hemos buscado a Dios con suficiente ahínco sobre ese asunto. Y también existe la posibilidad de que los líderes estén equivocados. Aun cuando nosotros sabemos que un líder espiritual, o cualquier otra persona, está equivocado en algunos asuntos, no debemos permitir que ese error cobre una magnitud desproporcionada en nuestros pensamientos, a tal grado que afecte lo que sí está bien en cuanto a esa persona. Si pensamos o hablamos de la vida y ministerio de una persona solo en relación a los asuntos que necesitan corrección, no estaremos viendo a esa persona de la misma manera que Dios la ve. En sus pensamientos hacia nosotros, Dios enfatiza lo positivo y no lo negativo. Es por eso que es tan misericordioso, paciente y bondadoso, aunque jamás pasa por alto nuestro pecado. Nunca olvidaré, hace muchos años, cuando Dios quemó esta verdad en mi corazón, la cual ha quedado grabada permanentemente en mí. Asistí a una convención donde me pusieron a cargo de la consejería de mujeres. El Espíritu del Señor se movió en una manera maravillosa en lo referente al temor de Dios. Había aconsejado a una mujer bajo la dirección del Espíritu Santo, y sus necesidades habían sido suplidas. De repente, no supe qué era lo que tenía que hacer a continuación. Tanto ella como yo sabíamos que Dios no había completado su propósito en nuestro tiempo juntas. Cuando le pedí a Dios que me mostrara si había algo en mí que había interrumpido el fluir de su espíritu a través de mí en la liberación de su sabiduría y conocimiento, sentí convicción de pecado. Dios me recordó que temprano en el día yo había hecho un comentario despectivo a mi esposo acerca de uno de los conferencistas de la convención. Fue en relación a una conversación corta que había tenido con el conferencista temprano esa mañana. También recordé confesar mi pecado poco después a Dios delante de mi esposo, pero yo no había visto ese pecado como Dios lo ve. Por tanto, mi confesión y arrepentimiento fueron superficiales.
Yo había tocado al ungido del Señor, y Dios quería impresionar en mí la gravedad de ese pecado ante sus ojos. Cuando la convicción se hizo más profunda, caí de rodillas y clamé a Dios por misericordia. Entonces la convicción aumentó hasta que me encontré tirada en el suelo gimiendo bajo el peso de ella. Fue un tiempo de arrepentimiento muy profundo. Cuando finalmente sentí que la paz de Dios me había sido restaurada, me levanté y de nuevo estuve lista para que el Señor continuara usándome. Inmediatamente me vinieron a la mente impresiones claras relacionadas con las necesidades de ella. Otra vez Dios estaba liberando su sabiduría a través de mí. Un cambio se operó en mi vida aquel día. Fue un cambio muy humillante y muy necesario. Entendí en una forma nueva y más profunda la verdad de Hebreos 12.10, de que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Este punto es muy importante y creo que el Señor quiere que yo dé otra ilustración. Conozco a un conferencista que tiene reuniones los fines de semana en una iglesia grande. Había una joven en esa iglesia que era totalmente desconocida para el predicador. El domingo en la noche después del servicio, esa joven se había ido a su casa y se acostó a dormir. A medianoche se despertó con un terrible dolor de cabeza y de espalda, aunque se había acostado en perfecto estado de salud. Esa noche el predicador había hablado sobre ¿qué hacer cuando las cosas salen mal? El primer punto era formularle a Dios la siguiente pregunta: ¿qué me estás tratando de enseñar? Se expusieron varias respuestas posibles tomadas de la palabra de Dios. Una de ellas fue que el pecado sin confesar en nuestra vida puede ser la causa de las circunstancias adversas. Ella recordaba ese punto. Así que clamó a Dios y le preguntó: ¿hay algún pecado en mi vida que yo no haya confesado que ha causado este terrible dolor? El Espíritu Santo le dijo: sí, has criticado al conferencista que predicó esta noche. Oh, Dios, sí, respondió ella. El Espíritu Santo le recordó cómo había criticado al predicador delante de su esposo, como así también con otros en el servicio de la iglesia esa noche. Ella confesó su pecado delante del Señor y se arrepintió. Inmediatamente se le quitó el dolor de espalda. Todavía en la mañana tenía dolor de cabeza, así que le preguntó a Dios si había alguna otra cosa que ella necesitaba hacer. Él le dijo: tienes que hacer restitución. Tienes que humillarte. Entonces llamó a la oficina de la iglesia y dijo: necesito hablar con el predicador visitante. La respuesta que recibió fue: no es nuestra práctica molestar a los predicadores visitantes después de que han ministrado todo el fin de semana, pero la esposa del pastor está en la oficina si usted quiere hablar con ella. Cuando ella comenzó a abrir su corazón a la esposa del pastor y a humillarse, de pronto dijo: Dios me ha recordado que hice exactamente lo mismo cuando este pastor vino a nuestra iglesia hace un año. En aquel tiempo ella recién se había convertido, y Dios le había permitido salirse con las suyas como a un bebé en Cristo. Sin embargo, un año más tarde, el asunto era muy diferente. Ella dijo: nunca antes había entendido el punto de vista de Dios sobre este pecado, pero ahora lo entiendo. Cuando confesé este pecado anoche, inmediatamente se me quitó el dolor de espalda. No sé qué otra cosa hacer sino decirle todo esto al predicador. Cuando ella se humilló en obediencia a Dios, el Señor le quitó el dolor de cabeza. La ley de humillarse es muy importante en la ley de confesión y restitución. Santiago 5.16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Aquella joven fue liberada. Dios recibió su humillación y su arrepentimiento. Si estamos en una posición de autoridad espiritual y tenemos que tratar con alguien que está equivocado dentro de nuestra esfera de autoridad, la Biblia nos da un plan claro de acción. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te hiere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18.15-17. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 1 Timoteo 5.19. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13.1. Es importante que nos acerquemos a las personas indicadas en el tiempo correcto, y si buscamos al Señor, Él nos revelará cómo y cuándo hacerlo. Eclesiastés 8.5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal,
y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Cuando sinceramente creemos que un líder espiritual que tiene autoridad sobre nosotros está equivocado, debemos actuar en el temor de Dios hacia esa persona de la siguiente manera. 1. Debemos asegurarnos de que estamos correctamente informados de todos los hechos y que no estamos sacando conclusiones de rumores o de suposiciones. Juan 7.24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Necesitamos recordarnos constantemente que solo Dios sabe la situación real de cada corazón. Puede que estemos juzgando mal porque tal vez haya habido arrepentimiento y nosotros no lo sabemos. 2. Debemos invitar al Espíritu Santo a que escudriñe nuestros corazones y a que revele cualquier resentimiento o actitud crítica hacia ese líder. Y si hay convicción, debemos arrepentirnos. Hebreos 12.14-15 dice, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 3. Debemos pedirle a Dios que toque nuestros corazones con su amor hacia ese líder, y agradecerle porque lo hará. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4.8. 4. Debemos reconocer que es obra del Espíritu Santo liberar ese amor en nosotros, y someterlo a su control. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.5. 5. Debemos darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido a través de ese líder, y reconocer las bendiciones que otros también han recibido por medio de él. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4.6. 6. Debemos orar para que Dios llene sus necesidades más profundas, que le revele la verdad y lo motive a caminar en ella. Continúe orando esto en fe, y no le haga sugerencias a Dios de las necesidades que el líder pueda tener. 7. No debemos hablar de nuestra preocupación con otros a menos que el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo y que el corazón de la persona haya sido profundamente preparado como el nuestro. Entonces, se puede orar con esa persona por el líder. 8. Si por algún tiempo no hay cambio en el líder, ore para que Dios revele la necesidad a otras personas que tienen autoridad espiritual para tratar el problema. También ore para que sea tratado de acuerdo a los principios bíblicos. 9. Entregue al líder en las manos de Dios, y pídale que haga algo que traiga la gloria máxima al nombre del Señor en la situación, y crea que va a hacerlo. Si el líder anda en luz, como él está en luz, 1 Juan 1.7, Dios vindicará a esa persona en su tiempo, a pesar de errores pasados o de su inocencia. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4.5. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54.17. Si el líder no anda en luz, entonces Dios cumplirá su palabra. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 1 Timoteo 5.24. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Lucas 8.17. Capítulo 14. Dios no nos deja solos. Tal vez nos estemos dando cuenta de lo poco que tenemos del temor de Dios operando en nuestra vida. Gloria a Dios, su misericordia siempre está a disposición del corazón verdaderamente arrepentido. Josué 3.5 es una maravillosa verdad alentadora, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Me alegro que Él es el Dios de los planes nuevos de mañana, a pesar de los errores de hoy. Que Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7.18-19. Énfasis añadido. Cuando Dios requiere que realmente nos humillemos ante Él y ante el hombre,
Y cuando comenzamos a caminar el camino de la santidad de que nos habla Isaías 35.8, nuestras áreas de mayores debilidades pueden llegar a ser áreas de gran fortaleza. ¡Qué maravilloso es eso! Recuerde, Moisés era un asesino, y más tarde llegó a ser el hombre de quien Dios dijo, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34.10. David era un asesino y un adúltero, quien más tarde nos dio la oración clásica de arrepentimiento en el Salmo 51. Él alcanzó enormes alturas de alabanza y adoración, y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios quien haría toda la voluntad de Dios como se describe en Hechos 13.22. Job era justo en su propia opinión y se resintió con Dios durante la última parte de su prueba, pero después de una nueva revelación de Dios dijo, por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42.6. La respuesta de Dios fue, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42.10. El rey Nabucodonosor era orgulloso y rehusó reconocer la autoridad soberana de Dios, y cayó bajo el juicio severo de Dios, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Daniel 4.33. Después del arrepentimiento y completa restauración, no solo dio uno de los testimonios más gloriosos en la Biblia acerca de la justicia de Dios, sino que Dios le añadió más grandeza. Versículos 36, 37. No hay necesidad de que nos desesperemos pensando que no vamos a poder tener una amistad íntima con Dios. Vamos a llegar a obtenerla simplemente siendo obedientes a la próxima cosa que Dios nos diga que hagamos. Es muy simple. Él nos ha prometido comunicar claramente todo aquello que necesitamos saber para obedecerlo, siempre que nosotros lo queramos hacer. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32.8. También nos alienta el saber que Dios siempre recompensa a los que le buscan diligentemente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6. Con la sencillez de un niño, podemos venir a nuestro amante Padre Celestial y confiar en que nos guiará en cada paso en el camino de obediencia que lleva a la amistad íntima con Él. Anhela tomar nuestra mano y guiarnos. Como el niño que está aprendiendo a caminar, si caemos, Él estará ahí para levantarnos y ayudarnos a darle el próximo paso. Y el próximo, hasta que la obediencia llegue a ser una forma de vida. Revise la sección final de este libro bajo lo esencial para progresar como creyentes. Es un buen lugar para comenzar. Capítulo 15. La idolatría y el temor de Dios. Es posible pensar que tenemos el temor de Dios operando en nuestra vida cuando no lo tenemos o tenemos muy poco de acuerdo a las normas de Dios. En 2 Reyes 17 encontramos un ejemplo clásico de esto. Las personas a que se hace referencia en este pasaje cayeron bajo el juicio de Dios porque no temían a Jehová. Versículo 25. El siguiente versículo dice que ellos no sabían lo que la palabra de Dios decía. Por lo general estas dos condiciones van juntas. Para remediar esto, el rey de Asiria mandó que un sacerdote fuera a vivir entre ellos para que les enseñara estas prioridades. Los versículos siguientes dicen que ellos escogieron continuar en idolatría y todavía esperaban tener beneficios de Dios por estar involucrados en actividades religiosas. Eran personas falsas, y esto no dio resultado. El versículo 33 dice, temían a Jehová, y honraban a sus dioses. Pero Dios dice claramente en el próximo versículo que su temor de Dios era solo de palabra. Él dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Tendremos el temor de Dios operando en nuestra vida solo al grado que creamos que la palabra de Dios es nuestra norma de justicia, y que vivamos de acuerdo a esto en cada área de nuestro diario vivir. En 2 Reyes 17 Dios dice claramente que desde su perspectiva tenemos el temor de Dios en nosotros solo en la proporción en que estemos libres de idolatría. Un ídolo es algo o alguien que toma un lugar de prioridad sobre el Señor Jesucristo en nuestro pensamiento, en nuestro tiempo, en nuestros afectos, en nuestras lealtades y en nuestra obediencia. Es significativo que el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20.3. Énfasis añadido. Sabemos que estamos viviendo en obediencia a ese mandamiento cuando podemos decir con convicción entusiasta y gozosa, todas mis fuentes están en ti. Salmo 87.7. En la Biblia,
Dios dice bien claro que la idolatría es un síntoma de enfermedad al corazón. Este mal puede existir, y a menudo existe, cuando se está desarrollando mucha actividad religiosa, como por ejemplo, asistencia a la iglesia. El profeta Ezequiel recibió un mensaje de Dios de reprensión para los ancianos de Israel cuando ellos vinieran a inquirir de él la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel que debido a la idolatría en los corazones de aquellos ancianos, él no le daría nada al profeta para decirles a ellos, sino que les hablaría directamente trayendo juicio sobre ellos. Ve a Ezequiel 141:8. En estos versículos Dios está preocupado por el corazón tan distante, frío y descarriado de ellos, porque otras cosas han tomado su lugar. En el versículo 5 dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Mientras más grandes lleguen a ser nuestras responsabilidades espirituales por el nivel de liderazgo y barra o función ministerial, más fácilmente dejamos que el ministerio se convierta en el centro de nuestro enfoque o el factor fundamental de nuestra prioridad, lo cual es idolatría. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que más nos emociona? ¿Sobre qué pensamos más? ¿Sobre qué hablamos más? ¿Qué nos ocupa la mayor parte del tiempo? ¿Posesiones? ¿Dinero? ¿Inversiones? ¿Comida? ¿Gratificación sexual? ¿Ascenso en el trabajo? ¿Autoridad? ¿Viajes? ¿Hogar? ¿Entretenimientos? ¿Educación superior? ¿Deportes? ¿Televisión? ¿Líderes? ¿Líderes espirituales? ¿Amigos? ¿Familia? ¿Proyectos logrados? ¿Visión cumplida? ¿Ministerio? ¿Tiempo de ocio? ¿Búsqueda de placeres? En Oseas 14:8-9 se nos da una descripción gráfica de la locura de la idolatría cuando Dios llama a Efraín con un corazón anhelante, amante, de padre. Podríamos cambiar el nombre de Efraín por el nuestro, ¿qué más tendría con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Yo creo que Dios aquí está diciendo, yo soy el que te ha dado vida mortal y vida eterna. He contestado tus oraciones, cuidaba de ti cuando más nadie estaba allí, te protegí, te conforté, te dirigí, te entendí, te amé con amor eterno, te di fuerza y poder, te motivé para que escogieras correctamente, te vivifiqué con mi espíritu y te usé para ayudar a otros. Nada ni ningún otro ha hecho esto contigo. Yo soy la fuente de tu vida. ¿Por qué buscas primero otras cosas en lugar de buscar conocerme para darme a conocer a otros? Ninguno de estos ídolos puede satisfacerte. Quizás ahora podamos entender mejor la importancia de las palabras del Señor Jesús en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, es lo único que tiene sentido a la luz de quién es Él y lo que Él ha hecho. En Jeremías 2:11 Dios habla de la absoluta ineficacia de la idolatría, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Cuando Dios ve que su pueblo lo sustituye, el todo suficiente yo soy, que es su amor supremo y propósito para la vida, por cosas sin importancia, habla con lenguaje fuerte y nos asombra en los próximos versículos. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, no los incrédulos, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Énfasis añadido. Notó que la reacción intensa de Dios no fue porque ellos dejaron de servirle, sino porque ellos lo habían dejado a Él. ¿Ha pensado alguna vez en la soledad de Dios? Nos creó para tener amistad con Él, y, sin embargo, le damos muy poco tiempo para esa intimidad. Puede ser que nos consideremos creyentes maduros porque pasamos mucho tiempo estudiando la Biblia, intercediendo por otros y buscándolo frecuentemente para pedirle sabiduría y guía, sin embargo, le damos muy poco tiempo para una relación íntima y profunda. Puede ser que pensemos que cuanto más tiempo y dinero ocupemos en agradarnos a nosotros mismos, tanto más felices seremos. Si hacemos esto, en realidad estaremos tratando de protegernos de un mayor compromiso y servicio a Dios y a nuestros semejantes. O aun si estamos participando de un ministerio bien activo, con muy poco tiempo para nosotros, puede ser que pensemos en nuestro corazón, lo que más me gustaría sería ir de pesca, o jugar al tenis o leer un libro, u otra forma de descanso. La verdad es que mientras más disponibles estemos a Dios para el bien de otros sin consideramos a nosotros mismos, a su tiempo, más sorpresas y cosas especiales planeará para nosotros, y estas sorpresas incluirán las cosas que más nos agradan. Y esto es siempre mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos planear. Nuestro Dios es absolutamente justo,
Y es un amo magnífico. Por cada derecho que yo le he cedido y por cada paso de obediencia que he tomado bajo su dirección, me ha recompensado abundantemente y me ha bendecido a mí y a mi familia más de lo que merecemos o que nos pudiéramos imaginar. Creo firmemente que lo más cerca del cielo que podemos estar es cuando nos encontramos en el centro de la voluntad de Dios, deleitándonos en hacer su voluntad y deleitándonos en Él. Él es mi amado Dios, que planeó esa parte de su voluntad para mí, no importa en qué parte del globo pueda estar. Eso es libertad, y da satisfacción. Los privilegios y recompensas de Dios cuando en verdad los ponemos en primer lugar y le damos toda la devoción son mucho más grandes que cualquier precio que tengamos que pagar, no importa cuán alto dicho precio pueda ser. En 2 Reyes 23 y en Deuteronomio 9, cuando el pueblo de Dios en verdad estaba saliendo de la idolatría, sus líderes quebraron los ídolos, los demolieron, los quemaron haciéndolos polvo y ceniza, y tiraron el polvo. Eso es arrepentimiento verdadero. Si no nos arrepentimos de las cosas que en nuestra vida toman prioridad sobre el Señor mismo, Él traerá su juicio sobre nosotros en esas áreas. La idolatría por lo general aparece en forma gradual y sutil, y muchas veces no la vemos hasta que el Espíritu Santo nos la revela. Una señora que enseña la Biblia, me dijo que en su cuarto de costura un día comenzó un incendio. Al preguntarle al Señor por qué había sucedido esto, Él le reveló que había estado poniendo su costura por encima de la búsqueda del Señor. Ella no tenía las prioridades correctas en su vida. Su arrepentimiento liberó el perdón y la misericordia de Dios, así como también mayor sabiduría. Un amigo ministro una vez me dijo algo que me impresionó mucho. Me contó que un día Dios usó una botella de tinta que se derramó en las páginas de su Biblia mientras estudiaba para revelarle su idolatría. El Espíritu Santo le hizo ver que él tenía un amor más grande por el estudio de la Biblia que por Dios mismo. Cuando confesamos nuestros ídolos delante de Dios, y al hombre si Dios así lo manda, y nos arrepentimos de ellos cambiando nuestra mente, corazón y vida, Dios hace su parte para liberarnos. Él es nuestro libertador. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, Ezequiel 36.25. Y os guardará de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre, Ezequiel 36.29. Énfasis añadido. Capítulo 16. Lo que hay que hacer para obtener el temor de Dios. Se nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111.10, Proverbios 1.7. También, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Proverbios 15.33. Si el temor de Dios es el principio del conocimiento y de la sabiduría, entonces el temor de Dios es el principio. ¿Hemos comenzado? La pregunta a la que debemos responder no es, ¿cuál es mi ministerio en el cuerpo de Cristo? O, ¿cuántas almas hemos alcanzado para el Evangelio? O, ¿cuán estimados somos a los ojos de los hombres? O, ¿a qué nivel de liderazgo estamos? O, ¿cuáles son nuestros logros? La pregunta, de acuerdo a la norma de la palabra del Dios viviente es, ¿hemos comenzado? ¿Tenemos el temor de Dios? ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? 1. Escogemos con un acto de nuestra voluntad el obtener el temor de Dios. Decimos, yo deseo el temor de Dios porque veo que lo necesito desesperadamente. Proverbios 1.29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. 2. Confesamos nuestra falta de temor de Dios y clamamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. 3. Continuamente buscamos a Dios y el temor de Dios con ahínco y lo recibimos por fe. En Hebreos 11.6 leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos clamar día y noche por el temor de Dios, pero a menos que lo recibamos por fe nada pasará. Romanos 14.23 dice, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Por ser Dios quien es, sabemos que se deleitará en impartirlo a nosotros. Sabremos que el temor de Dios está operando en nuestra vida por nuestra nueva actitud hacia el pecado nos va a resultar desagradable. 4. Por medio de un estudio del temor de Dios en la palabra. El mejor método de estudio por lo general es leer, escribir, meditar, observar, escuchar. Cuando tomemos a Dios en serio, obtendremos una libreta grande o varios cuadernos. Es un Dios muy grande, y hay mucho que aprender acerca de su carácter y de sus caminos.
Por muchos años he anotado versículos relacionados con los diferentes aspectos del carácter de Dios y de los caminos de Dios en uno de mis cuadernos. Debemos comenzar a hacer un estudio del temor de Dios en su palabra, pidiéndole que nos haga conscientes de cada escritura sobre el tema y debemos subrayarla en nuestra Biblia. A continuación, bajo el encabezamiento titulado, El temor de Dios en nuestra libreta, debemos escribir todos los versículos que hallemos sobre el tema y meditar en ellos. Los leemos despacio, cuidadosamente, bajo la iluminación del Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé entendimiento desde su punto de vista en estas escrituras y que nos ilumine más allá del significado aparente. Recibimos por fe que Dios lo hará. He hallado y he escrito más versículos sobre el temor de Dios que de ningún otro tema de los que he estudiado desde que comencé a tomar a Dios en serio, simplemente porque es una de las verdades principales de Dios. Todas las verdades de Dios son de mucha importancia, pero Dios tiene algunas cosas en su palabra sobre las que dice mucho más que sobre otras, algunas verdades principales. Queremos formularle una pregunta, ¿en qué está haciendo usted su especialización? ¿En algunas verdades menores o en las verdades principales de Dios? Debemos dar prioridad en nuestra vida a aquellas cosas que Dios ha dado prioridad en su palabra. Si fuéramos un jefe, por ejemplo, el empleado que promoveríamos, que le daríamos más responsabilidad y con el que tendríamos más intimidad, sería el que hace un estudio de lo que es más importante para nosotros, lo aplica y le da prioridad en su vida. Dios opera exactamente de la misma manera. ¿Deseamos tener amistad íntima con el Dios viviente? Entonces, lo que es muy importante para Él tiene que ser muy importante para nosotros. Como hemos visto, la santidad es de máxima importancia para Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen los que odian el pecado, y a ellos hará conocer su pacto sus secretos, Salmo 25.14, énfasis añadido. Esto quiere decir los secretos de su palabra, como así también las cosas secretas que están en su corazón en cuanto a visión y propósito para alcanzar al mundo perdido. Los siguientes versículos nos dicen cómo vamos a hacer un estudio de este tema en la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2.15. Pocas personas buscan por arribita cuando se les pierde dinero. ¿Y cuántas personas serían indiferentes a buscar algo de muchísimo valor, si el encontrarlo dependiera solamente de la diligencia que se emplea a buscarlo? 5. Finalmente, debemos asistir frecuentemente a la escuela especial de Dios donde se enseña el tema del temor del Señor. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien, busca la paz, y síguela. Salmo 3411-14. Cuando asistimos a esta escuela y comenzamos a escuchar, hallamos que de lo primero que nos habla Dios es de la lengua. No tenemos que estar alrededor de la gente mucho tiempo para darnos cuenta si ellos temen o no al Señor. El temor de Jehová se revela, no tanto en lo que ellos dicen como en lo que no dicen. ¿Qué dice Dios? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño, Salmo 34.13. Tomemos eso literalmente, Dios quiere que lo hagamos. Guarda tu lengua del mal, quiere decir que no critique, no juzgue, no sea incrédulo, no murmure, no sea orgulloso. Estas son algunas de las características del temor de Dios. Guarda. Tus labios de hablar engaño quiere decir 100% de honestidad todo el tiempo. ¿Tenemos en verdad el temor de Dios? Como lo medimos a la luz de la norma de Dios en su palabra en relación con la exageración. Solamente añadimos una o dos palabras e implicamos más de lo que ha sucedido. Eliminamos varias palabras y comunicamos algo diferente de lo que fue comunicado al principio. No decimos toda la historia. Dar menos información puede ser tan incierto como dar información de más. Repetimos algo que otra persona dijo fuera de contexto, sin dar a entender que fue dicho en buen humor o sin repetir ciertos antecedentes del hecho, o cosas que sucedieron después. Por tanto, no comunicamos la impresión real o el 100% de la verdad. Algunos hechos aislados no necesariamente comunican la verdad. Un día estaba enseñando sobre la intercesión en un programa de televisión cristiano, y el Espíritu Santo me trajo convicción del pecado de la exageración. Yo había estado usando una ilustración de mi vida para explicar un punto, y había añadido tres o cuatro palabras a mi historia verdadera para hacerla jocosa.
Yo sabía que Dios requería de mí que reconociera mi pecado ahí mismo, me arrepintiera y le pidiera perdón. Lo hice sabiendo que no habría autoridad en mi próxima enseñanza si no trataba con eso inmediatamente. No es honesto implicar algo que no queremos decir. Un ejemplo típico de esto es cuando se nos pide que vayamos a algún lugar con alguien y nosotros no queremos ir. Podemos tener razones legítimas para no ir. En vez de declinar la invitación cortésmente, insertamos las palabras, me gustaría ir, pero... Entonces hemos mentido y manifestado nuestra falta del temor de Dios. Muchas veces estamos más interesados en hablar lo que pensamos que la otra persona quiere oír, que lo que nosotros sabemos que es la verdad. Para tener el temor de Dios en nuestra vida no es suficiente con simplemente decir la verdad, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1.17. También vemos que la verdad debe ser acompañada con amor, como dice Efesios 4.15. Siguiendo la verdad en amor. Al estudiar cuidadosamente la vida del Señor Jesús encontramos que expresó de muchas maneras la gracia y el amor con la verdad. Estas nunca fueron de comunicaciones sentimentales. Pablo dijo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, Colosenses 4.6. Otra manera de aprender el temor de Dios en su escuela del Salmo 34 se halla en el versículo 14, busca la paz, y síguela. Esto nos dice cómo ser una persona que traiga unidad. Nunca debemos ser un comunicador de desunión. No debemos decirle a Juan que Pedro no le tiene confianza, que no aprueba lo que él hace o algo por el estilo. Jamás debemos repetir un comentario negativo. Debemos ser portadores de cosas positivas. Cuando oímos a un hermano hacer un comentario amable acerca de otra persona, podemos pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de ir a esa persona y decirle, hoy el otro día las cosas buenas que se dicen de usted. Ese hermano lo aprecia y lo ama mucho. Al repetir comentarios que ayudan a traer paz entre los miembros del cuerpo de Cristo, estamos buscando la paz, y siguiéndola. Al hacer esto, estaremos buscando oportunidades para ser pacificadores entre los hermanos. Cuando actuamos así, tenemos el temor de Dios sobre nosotros. Si no sabemos nada de esto, el temor de Dios no está operando en nuestra vida como Dios quiere. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, Romanos 3.17, 18, el reto más grande para mí, y una forma segura de tener el temor de Dios, es escoger vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Nosotros reconocemos esta norma como la más alta. Puede ser que veamos muy poco de ella como la norma de vida de otras personas, inclusive de líderes espirituales, pero tenemos la oportunidad de escoger como nuestro modelo al Señor Jesucristo, quien tuvo temor de Jehová, Isaías 11.3. Puede ser que nos llamen fanáticos y extremistas si lo hacemos. 2 Timoteo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una promesa de Dios, así que, espere que se cumpla. Desafortunadamente, a menudo la persecución más grande viene de otros creyentes que no escogen la misma norma. ¿Cuál será la recompensa de nuestra elección? La amistad íntima con Dios. Recompensa más que suficiente. Tal vez nos formulemos la siguiente pregunta, ¿cómo podemos decir toda la verdad siempre y al mismo tiempo ser amorosos y agradables? Las respuestas las encontrará en el próximo capítulo. Capítulo 17. La fuente de la sabiduría. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28.12, 28. La sabiduría viene cuando tenemos el temor de Dios. Esas son buenas noticias. Hace muchos años, cuando comencé a estudiar este tema, fue un enorme descubrimiento para mí encontrar que podía obtener sabiduría. Yo quería tener sabiduría, pero no sabía cómo obtenerla. Aunque había estado rodeada por buenos maestros de Biblia toda mi vida, no recuerdo haber escuchado un mensaje sobre el temor de Dios. Aun cuando los maestros de la Biblia no me hubieran enseñado sobre el temor de Dios, no puedo culparlos a ellos, ya que yo podía haber estudiado el tema de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando comencé a escudriñar las escrituras diariamente para conocer a Dios, pronto descubrí estas verdades. No solo descubrí que el temor de Dios es donde se encuentra la sabiduría, sino también descubrí que la sabiduría estaba a mi disposición, en proporción directa a mi santidad. ¡Aleluya! ¡Qué alivio!
¿Qué descanso es permitirle a la persona del Espíritu Santo obrar esto en mí y luego a través de mí a otros? El temor de Dios no es solo el principio de la sabiduría, Salmo 111.10, sino también enseñanza de sabiduría, Proverbios 15.33. Habrá tanto aumento en sabiduría como lo haya en santidad. Quizás para lo que más necesitemos la sabiduría es para saber cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar. En Eclesiastés 3.7 encontramos que hay tiempo de callar, y tiempo de hablar. Esto quiere decir que hay un tiempo en que debemos abrir la boca como también un tiempo cuando debemos cerrarla. Solo el temor de Dios en nosotros produce sabiduría para saber qué hacer. Debemos ser personas honestas, sin doblez, prestas a admitir nuestros pecados y prontas para ofrecer perdón cuando otros nos han herido. Necesitamos participar de las alegrías y tristezas de otros. Necesitamos ser buenos comunicadores de amor, de aliento, de consuelo y de comprensión. Jamás debemos repetir los pecados que han cometido otras personas y que nos han confesado en privado. Tenemos que tener cuidado al comunicar la revelación de la verdad. Tener cuidado en relación con el tiempo. El Espíritu Santo nos dirige en ambos casos. Pablo tuvo más revelación de la verdad que muchos, pero Dios no le permitió hablar de todo, vea 2 Corintios 12.3, 4. Es significativo ver cómo el Señor Jesús instruyó a Pedro, a Jacobo y a Juan después de la experiencia en el monte de la transfiguración y de la maravillosa revelación que habían recibido. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, Marcos 9.9, 10. A veces Dios tiene que preparar a las personas para que puedan recibir la revelación de la verdad antes de que sea sabio o correcto de nuestra parte transmitirla. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Eclesiastés 8.5, 6. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a que un corazón que no está preparado no sabe cómo manejar la verdad, si la hablamos sin la dirección de Dios. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7.6. Muchas veces en los evangelios, el Señor Jesús les ordenó a algunos que no contaran su testimonio después que los había sanado. Vea Marcos 7.36, Lucas 5.14, Lucas 8.56. A menudo le desobedecieron. Jamás debemos repetir cosas que otras personas nos cuentan en confianza. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, Proverbios 11.13. Dios tiene una palabra especial de exhortación en relación con las esposas de hombres inconversos. Dios les dice que los ganen viviendo una vida de ejemplo delante de ellos. Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 1 Pedro 3.1, énfasis añadido. Hablarle a Dios en favor de sus esposos en intercesión será mucho más efectivo que tratar de hablarles a ellos para que se conviertan. Y hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, Proverbios 12.18. Veamos el siguiente ejemplo de una situación de la vida cotidiana. Digamos que alguien viene y nos pregunta, ¿le gusta mi nuevo peinado? Puede ser que pensemos que es horrible, pero, ¿cómo vamos a contestar? Hemos aprendido que el temor de Dios quiere decir labios libres de engaño, y eso quiere decir 100% verdad. No vamos a decir, porque he aprendido que el temor de Dios quiere decir que tengo que ser totalmente honesta con usted, tengo que decirle que creo que es horrible. No. El temor de Dios quiere decir tener labios libres de engaño con sabiduría. Una forma de contestar la pregunta puede ser, bueno, hay otros estilos de peinados que le he visto que me gustan más. Por ejemplo, el peinado que se hizo la semana pasada era muy bonito. Aquí hemos hablado la verdad en amor. No hemos comunicado ninguna otra cosa que el hecho que no nos gusta, pero fue dicho sin ofender. Enfatizamos lo positivo y eliminamos lo negativo. Puede ser que no hayamos visto otro estilo de peinado en esa persona. Pero si tenemos temor de Dios, el Espíritu Santo prontamente pondrá las palabras correctas en nuestra mente. Al confiar en Él, escuchar y aprender, hablará a través de nosotros. Es una aventura emocionante e iluminadora. Dios no deja duda alguna en cuanto a la forma que va a derramar su gracia sobre aquellos que escogen vivir por su norma de santidad. Quizás el incentivo mayor de todos para tomar una decisión permanente, sea el que estudiaremos en el último capítulo. Capítulo 18.
recompensas para los que temen a Dios. Una de las promesas más fantásticas de toda la palabra de Dios se encuentra en Malaquías 3:16, 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su Yahweh le sirve. ¡Qué maravilloso! Se escribirá un libro especial acerca de los que temen a Dios. Ellos serán la posesión especial de Dios y recibirán su protección especial. Pero lo más maravilloso que nos sucederá será en nuestra amistad íntima con la persona más santa, fabulosa, maravillosa del universo. Dios, nuestro Rey. Esa amistad resulta en dos cosas. 1. Lo satisface a Él porque para eso Él nos creó, y 2. Nos satisface a nosotros. ¿Queremos satisfacer a Dios o queremos que se desilusione, y frustrarnos nosotros? No hay término medio. De acuerdo al grado de amistad íntima que la persona tenga con Dios, será una persona satisfecha o una persona frustrada. La amistad íntima con Dios se desarrollará solo dentro del contexto del temor de Dios. Es nuestra elección. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. ¿Puede formular esta oración conmigo? Dios, nuestro Rey, queremos expresarte que deseamos ser conocidos en el cielo, en la tierra y en el infierno como hombres y mujeres que temen a Dios. Deseamos que tú puedas dar esa descripción de nosotros como la diste de tus siervos Job y Cornelio. Oramos con el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre, Salmo 86:11. No escogemos ser retados por las verdades de este libro. Escogemos ser cambiados. Obedeceremos la verdad. Gracias porque tú nos liberarás, y seremos libres para tener amistad íntima contigo, quien eres la libertad máxima, la satisfacción máxima. Promesas para los que temen a Dios. Tendrán fruto. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Éxodo 1:17. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Éxodo 1:21. No pecarán. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20. Bendiciones para nosotros y para nuestros hijos. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Deuteronomio 5:29. Prolongación de días. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Proverbios 9:10, 11. Preservación de vida. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 19:23. Éxito. Aunque el pecador haga mal 100 veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Eclesiastes 8:12. Liberación. Más temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. 2 Reyes 17:39. Se gana respeto. No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Nehemías 5:9. Da autoridad. Mandé a mi hermano Ananí, y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Nehemías 7:2. Dios enseña a los que le temen. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 25:12. Comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmo 25:14. Revelación de la verdad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
Salmo 25.14. Abundante bondad. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. Salmo 31.19. Dios les asegura su atención. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 33.18. Protección angelical y liberación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmo 34.7. Provisión para toda necesidad. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 34.9. Dios promete una heredad. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salmo 61.5. Dios promete su misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103.11. Compasión de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103.13. Provisión de comida. Ha dado alimento a los que le temen. Salmo 111.5. Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111.10. Bendiciones de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112.1. Bendiciones aumentadas sobre nosotros y nuestros hijos. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Salmo 115.13. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Salmo 115.14. Bendiciones especiales relacionadas con la vida familiar. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salmo 128. Protección. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 115.11. Compañerismo con otros que temen a Dios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Salmo 119.63. Deseos cumplidos. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Salmo 145.19. Dios se complace en los que le temen. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147.11. Sanidad y refrigerio. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3.7-8. Confianza en Dios y esperanza para nuestros hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14.26. Habilidad para evitar el mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16.6. Satisfacción. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 19.23. Riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22.4. Honor para las mujeres. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31.30. Promesa de progreso. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Eclesiastés 7.18. Seguridad. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
Jeremías 32:40. Nombres escritos en el libro de las memorias de Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, Malaquías 3:16. Misericordia de Dios. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, Lucas 1:50. Seremos agradables a Dios, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, Hechos 10:35. El significado de la rendición total al Señor. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Hechos 17:26-27. 1. Reconozca que es pecador y arrepiéntase de sus pecados. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, Hechos 3:19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, 1 Juan 1:9. 2. Crea que Cristo murió y resucitó para salvarla de sus pecados y para darle vida eterna. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 1 Pedro 3:18. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. 3. Reciba a Cristo por fe y acepte el don que Dios ha provisto en su Hijo. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14:6. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, 1 Juan 5:11-12. 4. Rinda completamente su vida al Señor Jesucristo, sígalo y sírvalo sin reservas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, Mateo 16:24. El que ama padre o madre más que a m1', no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, Mateo 10:37-38. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna, Lucas 18:29-30. 5. Esté preparado para confesar a Cristo y decirles a los demás que usted le pertenece a Él. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10:9-10. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, Mateo 10:32-33. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles, Lucas 9:26.
6. Reconozca que el Señor Jesús no solo murió en la cruz para darle vida eterna, sino que también resucitó de los muertos para vivir su vida en usted y a través de usted. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Mi oración de entrega al Señor Jesucristo. Señor Jesús, sé que soy pecador. Renuncio a mis pecados, me arrepiento y te pido que me perdones. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y te doy las gracias con todo mi corazón. Ahora te invito a que vengas a mi corazón y a mi vida. Por fe, te recibo como mi Salvador, y te hago mi Señor y dueño. Pongo toda mi vida en tus manos sin reservas. Gracias, porque no solamente moriste para darme vida eterna, sino que resucitaste para vivir tu vida en mí y a través de mí. Estoy preparado para reconocerte como mi Señor delante de otros, y en constante dependencia del Espíritu Santo vivir para ti en obediencia a tu dirección. Gracias, porque de acuerdo a tu palabra tú has venido a mí y me has hecho tu Hijo. Gracias, porque me has limpiado, perdonaste mis pecados y me has dado vida eterna. Lo esencial para progresar como creyentes. 1. Para que usted crezca y se fortalezca espiritualmente es absolutamente esencial que lea la Biblia y ore todos los días. Puede comenzar leyendo el Evangelio de Juan y los Salmos. Pídale a Dios el Espíritu Santo que le dé entendimiento, y luego dele las gracias porque Él lo hará. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Subraye el pasaje cuando Dios le habla. La Biblia es su guía y mapa. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. No limite la oración a pedir, sino incluya también acción de gracias y alabanza. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Filipenses 4:6. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, Salmo 150:2. 2. Busque la guía de Dios en todo y espere que Él se la dé. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, Salmo 32:8. Él ha prometido, hablamos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10:27. 3. Reúnase regularmente con otros creyentes en la congregación a la que Dios lo guíe. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Hechos 2:42. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. 4. El bautismo en agua del creyente es un método importante de testimonio público. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. De esta manera hacemos una confesión pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo de la manera en que Él nos manda. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. 5. Busque oportunidades de guiar a otros a Cristo. El que gana almas es sabio, Proverbios 11:30. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. 6. Recuerde que su enemigo, el diablo, y sus demonios lo atacan de muchas maneras tratando de hacerlo pecar. Santiago 4:7 dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Diga, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. 7. Si peca, no se desaliente, sino arrepiéntase y confiéselo al Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque al nombre de Cristo, 2 Timoteo 2:19. 8. Sea lleno del Espíritu, Efesios 5:18. Dios el Espíritu Santo es una persona que desea controlar completamente su ser para que el Señor Jesucristo sea una realidad en su vida.
y luego usted puede ministrar a otros. Sin el control del Espíritu Santo usted será un creyente sin poder e inefectivo. A. Rinda completamente su voluntad al Señor. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, Hechos 5.32. B. Confiese y arrepiéntase de todo pecado conocido. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, Proverbios 28.13. C. Pídale a Dios que lo llene con su espíritu. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11.13. T. Crea que Él lo va a hacer, luego dele las gracias por haberlo hecho. Todo lo que no proviene de fe, es pecado, Romanos 14.23. Permita que el Espíritu Santo se manifieste de la manera que Él quiera, y usted obedezca su dirección. Para mantener una vida llena del Espíritu es necesario que estas condiciones se cumplan constantemente.